Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de las aventuras y desventuras de Apes Odyssey. No, Apes Exodus. ¡Saluda, Apes! Hola, hola. ¿Cómo estáis? Yo muy contento de volver de nuevo a este divertidísimo juego. La verdad es que está muy gracioso. Es un juego bastante complicado, hay muchos enemigos. Estamos en una zona un poco chunga, ¿vale? Con la zona de las cocheras. Es una zona bastante chunga, tenemos el coche. Pero también hay mudo con ciegos, tenemos tres mudo con ciegos en la parte de la derecha. Y un slip, que veremos a ver cómo lo podemos sortear. Pero sin más, vamos a comenzar. Y no sé antes, si te gustan mis vídeos, dale a like, comparte y suscríbete. Y lo más importante, eso es, pues hala. A ver qué hace. Es que es muy complicado, tío. Mira dónde está. Se queda ahí, en esa zona. Oh. Buah, se ha cargado dos. Hola. Es que era muy chungo, tío. Bueno, pues bajas 5, ¿vale? Bueno, 75 empleados, escapados 57, bajas 5. A ver, no se va a conseguir todo al 100%, eso está claro. Es que es chungo, ¿eh? Acceso a la caldera. Vale, vamos guardando. Uy, casi. Bien. A ver, voy a poner por aquí. Vale, genial. Vale, ya está. Me he ido yo muy rápido. Qué va. Aquí hay demasiados slicks. Mira dónde está la vagoneta. Vale, eso, necesitamos la vagoneta. Pero antes tenemos que desactivar la palanquita de Satán. Lo que pasa es que no se van a ir, ¿verdad? Vale, bueno.
ver si viene por aquí. Joder. Es que esta zona tienes que ser rápido ahí. Claro, pero es que no puedes ir por otro lado. Quiero decir, por aquí no puedes. Porque estás tocando el muro y no puedes. Luego tienes que ser, tiene que ir por aquí. Aquí tienes que hacer esto. Aquí sí puedes poseerle. ¡Ah, cómo corre el cabrón! ¿Cómo corre, tío? Es que le mete el DRS el otro de Slick. Es que si me lo pudiera quitar. Me lo puedes quitar, macho. Sería ideal. Bien. Bien. Vale. Es que aquí no puedes hablar. No te escuchan porque estás en distinto lugar, por lo cual no te escuchan. Vale. Aquí en principio tienes que correr, tirar de la palanquita esta. A los Slicks cantando. Entonces aquí la idea es... Y así ya los matas. Y ya tenés el control de la vagoneta. Cuatro, perfecto. Venga, la caldera. Bien, 61, perfecto. Vamos. No, aquí no hay ninguna zona secreta. Vale. La caldera. Salida de emergencia. ¿Os acordáis que antes estuvimos aquí, en esta zona, que estaban los perros? Pues ahora estamos justamente en el otro lado. Y tenemos que escapar por aquí. Por la salida de emergencia. Así que tenemos que pasar por esta zona. Lo que pasa es que por aquí... hay un Slick que está volando.
y que nos puede dar mucha guerra. A ver, hay que venir por aquí. Uf. Parece que con un poco de suerte explota él solo. Espera. Mierda. Mierda. Me mató. Vale, pues es la zona de la caldera. Vale, no pasa nada porque es una zona... de perra, chaval, como te pillé, dice, será cabrón, dice, te pillé. Bueno, vamos a intentar pasar del slip volador, porque ese es un slip volador. Vale, vamos a quedarnos aquí. Que viene. Voy a quedar aquí para que pase. Pasa, hombre, pasa. Eso. Eso, si vete patrullando la zona. Vale, desactivamos la energía. Vale, venimos aquí. ¡Me cago en tu madre, tío! Bueno, a ver si esta vez no me matan. El problema del slip volador es que va más rápido que yo. Ese es el problema. Vale, desactivamos. Vale, ahí no me ve. Cuidado que baja. Está bajando. A ver si consigo. No, hay que darle un poco más. Ya está. No, vale, basta que llegue yo. Ahí. Vale. En esta zona no te ve, no se la lías. Ahora tienes que correr. Siete, seis, cinco, tres, corre. No. ¡Uy! ¡Hala! Bueno, pues cambiamos de mapa. Comenzamos una nueva zona,
zona, pues como también ocurría en el juego anterior, una zona, bueno, pues que tiene, digamos, la zona de las paramitas, la zona de los scrap, como ocurría en el primer juego, que en el primer juego era cuando salías de las granjas hostiles. Pues igual, tiene una fase de ese estilo. Vale, ahí no hay nada, perfecto. Vale. Esta, digamos, es la parte un poco más tranquila, la segunda fase del juego. Mira que me acordaba de los secretos, ¿eh? ¿Qué pasa que aquí esto? Joder, tío, pero qué puta. Vaya, vaya risas. ¡Pero es que me va a matar el aire! ¡Pero es que no me mates en el aire! Me va a matar el aire, tío, ¿te lo puedes creer? Pero. Bueno, ¿qué tiene ponta ahí? ¡Agáchate! Uf, no mal. Vale. ¡Ah, que hay más! Vale. ¡Joder! Bueno, tío. ¡Qué puntería tienen! Vaya manera de morir. Vaya manera de palmar. Vale, es cuando... Ahora. Pero... Nada, nada, hay que esperar un poco, tío. Hay que esperar un poco a que se... ¡Joder! ¡Pero qué puntería tienen, tío! Es que esta zona es una zona... Que es complicado, es una zona complicada, tío, porque... Buah, hay que ir rápido, tío. Joder. Nada, aquí me voy a tirar un rato, o sea, os lo digo. Qué va. Es que el que me está matando es ese que está detrás de la columna. Y ese es el que me mata a mí. ¡Hijo de perra! Dice socorro, pero aún así el pavo
Bien. No. Uf. Uf. Bueno, en teoría aquí arriba no. ¡Ah, que te matan arriba también! Vale, vale. Pero chico, deja de matarme, hombre. Es que yo me veo con este juego, tío. Es que fue gracioso. Vale. Hay que ir poco a poco, tío. Joder. Bueno, a ver si consigo llegar a la fase final de esta pantalla, tío. Pero, tío. Pesados son, de verdad, eh. Mira que me caen bien, pero son muy pesados. ¡Hala! Si se ha cubierto, ¿cómo me ha podido matar? Bueno. Cago en Ross. No, no, que te matan igual. Tiene una puntería. Vale. Ahí no me matas, no me jeringues. Vale. O sea, ahora aquí hay tres. Vale, esto hay que ir muy rápido. Mierda. Vale, vale, vale. Vamos a intentar rescatarlos. Vale. Pues ya, hola, hola, adiós. Vaya, por Dios. O sea, hay que ser muy rápido, tío. Aquí. No. Joder. Su puñetera calavera. Ahí no les da. Vale. Bueno, ahora toca... Bien. Vale. Joder, no me lo creo ni yo. Venga, va. ¡Oh, qué buena, tío! ¡No! Bueno, menos mal que había grabado. Pero mira, de esa me acordaba yo, de ese truco me acordaba. Que hace. Pero... es que ha peso mierda. Cae. Hace. Y se muere, tío. Bien. Venga ya, tío, si estoy... pues si tengo ahí el... Venga ya, tío, debería que haber caído bien, no me jodas, ¿qué es? Bueno. A ver, nuevo intento. Es que mola porque cae ahí. Bueno, a ver, nuevo intento, venga.
Lo voy guardando poco a poco, tío, pues si no, me tiraré 20 años, tío. A ver. En teoría aquí debería haber hecho esto mismo, pero bueno. Vale. Canto de los portales. Aquí no habrá una zona secreta, no. Vale. Esto de aquí, vale, es Necru. Esto es Necrum. ¡Eres el salvador de todos los Wubacons! ¡Ey! Incluso de los pestilentes muertos. Las excavaciones de huesos que llevan a cabo los Glucons han perturbado el espíritu de nuestros antepasados, que han sido atrapados por supersticiosos guardias Slakes. Encuentra a los sepulcros mudo con Necrum, perdón, para rescatar a los torturados espíritus. Vale, ya te dicen más o menos lo que tienes que hacer, te lo dicen más o menos. Claro, y hay muchos espíritus atrapados que rescatar, pero no descuides tampoco a los vivos que vayas encontrando, ya que también necesitan que ser rescatados. Lo que llevo haciendo durante todo el juego, rescatando. Lo que llevo haciendo desde que empecé el juego. Vale, aquí vamos con otro. Protegidos por Scraps y Paramitas. Esos son los Scraps, son los que están aquí a tu izquierda. Y las Paramitas son los que están aquí a tu derecha. Libera los espíritus atrapados en tu familia. Pasando ya te con la facultad de curar a tus amigos, pero si metes la pata te convertirás en comida de los Fletch. Los Fletch son una criatura que salía en el Ape 1, no sale, en el Ape Odyssey no sale, pero aquí sí. Es como una especie de gusano que da mucho asco, tío, y que te consume. Da mucho asco y te consume. Bueno, este ya es el que ya está. Queda uno. Este. Necrum. Este es Necrum. El cementerio de los Mudokons. Antes de que sea demasiado tarde. No. Bueno, pues vamos a Necrum. Y gente, vamos a dejar aquí el episodio de hoy de Ape's Odyssey. No, Ape's Exodus. En Necrum, la ciudad. La maravillosa ciudad. Bueno, ciudad. El lugar sagrado de los Mudokons. Donde, bueno, pues donde los esclavos Mudokons están desenterrando nuestros huesos, ¿no? Los están desenterrando de aquí. Y tenemos que liberar a los espíritus y ayudar a los Mudokons.
Pero eso será para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Like si te gustó. Dislike si no te gustó. Coméntame lo que queráis. Suscríbete si no lo estás. Si te gustan mis vídeos. Y nos vemos en una nueva aventura muy pronto. Saludos. ¡Hasta luego!